ಶಿಶ್ಯಾ ಮಧುಹೀವಾ ಕಯನ ವಿಘ್ನ ಗಂಭೀರ ಕಂಠೋ ಶಿರನಾಸೋ ಗಿರನಾಪತಿ ಹರು ನಿಂತ ವಿಶ್ಲಿಷ್ಟ ಕೇಶ ಮಂತ್ರೋ ರಜದೀಶ ಭಗತಿ ಲಂಬ ವಿನಾಶ ಬಾಹು ರಾಕ್ಷಸೀಜೋ ಲೋಕವೀರಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಭಗತಿ ರಾಕ್ಷಸೀಜೋಕವೀರಸ್ಯ ಪುತ್ರ al dador de la vida y le suplicamos: Gran Señor, danos de comer.
hasta llegar a ella, 3 metros abajo. Ayer se le encontró con una adolescente, una niña de 14 años. No era su hija, su sirvienta, posiblemente una ofrenda, una doncella. Con esta tumba también se encontraron otras 4 tumbas. Una de un vigilante, un joven en cumplidas, encargado de cuidar a su gobernante. Y otras 3 personas más sacrificadas. Y este, el del en medio, era una persona de la élite, de la nobleza. De este señor se encontró un tocado de plumas de garza, un pectoral con aplicaciones de cobre dorado. Se encontraron cerámicos representando la nobleza. Y también a este señor había sido enterrado con una sirvienta. Más o menos cuando existía, antes de que muera, hace 1700 años, se dice que así fue la gobernante. Pueden ver su piel morena o cobriza, por el calor aquí, su pelo negro, lacio y largo, pues ella solamente midió, damas y caballeros, 1,45 m. 1,45 m solamente midió ella, pues, y ella portaba un vestido de algodón, sus collares de oro y también cobre dorado, su narigera, sus diademas y sus cetros, los que le dio el símbolo de poder, el título de gobernante. ¿Okay? Todo esto se le encontró con ella, todo esto podemos apreciarlo en el museo. Ella fue enterrada desnuda y a su costado 4 vestidos, 2 en mal estado, 2 en buen estado, uno está en Europa en exposición y otro podemos verlo en el museo. ¿Tome sus fotos?